Tras su divorcio con el productor Billy Robsar, la actriz Sara Maldonado decidió disfrutar de su soltería viajando por el mundo, y para ello vendió el anillo de compromiso que Robsar le dio hace algunos años. La pareja solo duró 3 años casada, después se divorciaron. Foto, cortesía. La actriz mexicana confesó abiertamente que la joya con la que le pidieron matrimonio la vendió para pagarse un viaje a Asia. ¿Y los otros dos? Sara ha recibido 3 propuestas de matrimonio, y al ser cuestionada sobre el paradero de los anillos con los cuales sus exparejas le pidieron matrimonio, Maldonado señaló que fue de los restantes. El primero lo regresé porque lo habían fundido para no sé qué, entonces me dio como mucha pena, no me lo pidieron, yo lo regresé, después de varios años dije, oye, esto era de la abuela, ¿no? Lo regresé, no personalmente, lo mandé con alguien. Y el tercero, ese es un regalo hermosísimo que me hicieron, mi expareja me lo dio con mucho amor y es un anillazo, entonces me dijo, quédatelo. Es un regalo que yo te hice, y entonces ahí lo tengo, no sé si usarlo, porque pues está raro. Es un anillo muy bonito porque no es un anillo tradicional, pero lo voy a guardar, no me he enojado todavía para hacer otra cosa, bromeó. Todos están leyendo, por fin Michelle Viet cuenta en documental, su verdad sobre video íntimo. Video de Dana Paola con Megan Scott desata críticas.